¿Qué será? Es que no ve que voy para un concurso de baile, de cumbia. Y entonces yo quería ver si usted no me enseñaba, digamos, para llegar un poquito más afilado, dice mamá. Ay, galán, tía, yo no estoy dando lecciones de baile. ¿Ya no da lecciones de baile? No, ya no. Ahora me dedico solo a la belleza. Solo belleza. Y no me haría el favor, digamos, para que sea algo, un poquito, digamos, como para ir más flojillo. Ay, galán. Bueno, vamos a ver. Solo lo básico. Ah, sí, por lo menos lo básico. Sí, sí, exactamente. Bueno, bueno. Sí, está bien. Ay, sí, se lo pago. Pues mira. Bueno, galán, iniciamos. Con el brazo arriba, arriba, y con el pie hacemos atrás. Patea, patea, y atrás. Patea, patea, y atrás. Arriba, vamos en el centro, arriba, y atrás. Patea, patea. Y atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Y la mano arriba. Atrás. Patea, patea. Y atrás. Patea, patea. Atrás. Patea. Ahora. Abre. Gira. Arriba. Y atrás. Patea, patea. Y atrás. Ok, galán, ahora vamos a hacerlo con música. Sí, señor. A ver cómo agarra el ritmo. Sí, señor. Ay, ¿ves, galán? Por eso es que ya no doy clases de baile. Es que ando con un desgaste de huesos. ¿Tienes desgaste en los huesos? Ay, mira cómo me duele todo. Pues mi alma, si eso sí que fregado. Yo, gracias a Dios, no viera cómo estoy con toda la pata, dice mamá. Ah, qué dichoso. Sí, gracias. Pero vea, yo tengo un remedio muy bueno para eso. ¿Sí? ¿Usted casualidad no tiene así gelatina en lámina? Así tengo, galán. Sí tiene. Viera qué bueno que es eso para los huesos. Si quiere, vamos y se lo hago. Vamos, vamos. Ay, hija, venga. Vamos. ¿Le duele mucho? Sí. Pues mi mamá, qué pecado, pobrecita. Eso sí que es feo, mamá padece también. Me van a ir, tú sí, viera qué bueno que mamá estaba. Viera qué jodita que estaba mamá. Sí, gracias a Dios. Y ahora con esto, así. Esto es gelatina en lámina. Viera, gracias a Dios, qué bien que está mamá ahora, gracias a Dios. A pura gelatina en lámina, sí. Sí, yo gracias a Dios. ¿Solo gelatina? Ah, sí, solo gelatina, así en la mente. Eso sí, tiene que ser gelatina en la mente. Ajá. Ve, ya se disolvió. Ve, que ya se disolvió. Ajá, uh-huh. Sí. Tómesela poquito a poquito, van ellos primero, yo. Gracias. Sí, es primero. Colágeno. Es una cucharadita y medio vasito de agua una vez al día. Y les va de maravilla, ya los huesos no siente uno que choca. Siempre se ha mandado solda con solda, que eso es un implemento que se echa con unas semillitas con alcohol y eso no se machuca y se deja una semana en proceso y se embarra. Sí, puede ser. Yo he oído que es cierto eso. Tiene que tomar leche, tiene que tomar yogur. Tiene que comer queso. Es bueno tomar cosas que contienen calcio, potasio. Le han dicho que coma mucho banano, pero en mi caso yo no lo puedo hacer. La leche. Siempre me han dicho que es bueno para los huesos, que siempre tenemos que estarla viendo constantemente. De lo que he escuchado es tomar colágeno, sí, hace muy bueno. Ah, gelatina en lámina, sí, claro. Sí, le creemos. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para el desgaste en los huesos es tomar gelatina en lámina. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar?
Bueno, ya estamos en la clínica de nuestro especialista para conocer si realmente para el desgaste de los huesos tomar gelatina en lámina funciona. Acompáñenme para conocer la respuesta. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, mucho gusto, Diana. Doctor, no me diga que tenemos aquí una paciente grave. Es que sí. ¿Qué le parece esto? Vea, ponga la manita suya para que sienta esto. Vea, Diana. Vio, pero aquí Diana. Todo suena. Sí, claro. Es un desgaste, una gonartrosis, se llama gonartrosis al desgaste de las rodillas. Doctor, qué bueno, porque el mito de esta semana justamente es sobre esto, que dice el galán que para el desgaste de los huesos, comer gelatina en lámina, o tomar gelatina en lámina, ¿esto podría funcionar? Bueno, sí puede funcionar. La gelatina es una molécula muy similar al colágeno, con la diferencia que no está hidrolizada. ¿Qué es hidrolizada? Que la gelatina es una cadena muy larga, entonces para poderla asimilar el cuerpo tiene que partirla en pedazos más pequeños. Entonces muchas veces se pierde, la mayoría se pierde. Por eso es mejor tomar una enzima que esté completa, por ejemplo el colágeno hidrolizado. El colágeno hidrolizado es excelente. Hay un medicamento muy bueno que se llama osteogénesis, que tomado un año cura esta condición. Porque esta situación es muy frecuente y también muy delicada. Como ustedes pueden ver, la rodilla tiene este movimiento y uno siente los crepitantes. Lo que usted sintió son crepitantes. Y es una enfermedad que nos llega a todos. Puede gastarse también la cadera. ¿Quiere ver cómo se examina la cadera? Sí, quiero ver. Aprovechemos de una vez. Hace boca arriba. Boca arriba. Con la cadera lo que hacemos es un 4. Doblamos esta pierna así y a continuación hacemos esto. Y entonces si hay dolor, hay desgaste en la cadera. En este caso la cadera está intacta. O sea, el desgaste está comenzando por la rodilla y puede ascender hasta la cadera. Pero tomando el tratamiento correcto, en un año el paciente se cura. Le quedan huesitos para 20 años más. Doctor, yo he escuchado esto que está muy de moda, que la gente está tomando colágeno. ¿Cómo sería recomendado hacerlo? Hay que tomar, muy buena pregunta, tenemos que tomar unos 8, 9 o 10 mil miligramos de colágeno. Si uno toma menos, no sirve. Por ejemplo, el colágeno en cápsulas no sería una buena idea, porque no tiene más de un gramo. Entonces habría que tomarse 8 o 10 pastillas por día. Pero el colágeno en polvo sí es una buena idea. Y la osteogénesis, que es glucosamina pura, es excelente. Hay un laboratorio que hizo estudios por 3 años y demostró que esto sí funciona. Así que hay un mensaje de esperanza para las personas. Ahora, la gelatina deberían de tomarla porque también funciona. No se absorbe toda, ¿de acuerdo? No tiene la capacidad de absorberse toda, pero se absorbe una buena parte. Entonces, ¿podemos felicitar al galán que este mito es? Es verdadero y pasó con buena nota. Muy bien. Ya se disolvió. Ve, que ya se disolvió. Uh-huh. Sí. Tómesela poquito a poquito, van ellos primero, yo. Gracias. Sí, es primero. Galán. Felicidades, este mito sí funciona, pero también el doctor recomienda el colágeno hidrolizado. Si no van, eso es muy bueno, sígalo tomando yo. Dios primero, eso es, viera qué bueno que es. Claro, puede ir donde un doctor también a que la revise y todo, pero eso es buenísimo, viera. Yo es que gracias a Dios estoy con toda la pata, dice mamá. Ah, sí, gracias, galán. Sí, se lo pague. Más bien voy a seguir practicando, ¿vale? ¿Está bien? ¿Puedo ir a tomármelo? Sí, se lo pague. Permítame. Adelante. Gracias a Dios. Mané. ¿Sí? Otro día vengo. Bueno. Se lo pague. ¿Qué le pasaría? ¿Qué va? Maná.